organización que yo conocí en la carrera de Armenia. Entonces los sobrevivientes del grupo se vinieron a Ibagué y organizaron la academia y se llama Grupo de Danza Folclórica de Armenia. Sigue la tradición y tiene una academia acá, yo venía de talleres ahí. Es bueno porque el legado no se perdió, no todos desaparecieron, ¿cierto? Y el legado lo deja la maestra con investigaciones, pero ellos con los talleres. Los hombres pasamos, las instituciones quedan, sí, la vida es dinámica, pero bueno, sigue la tradición. Espectacular, porque aquí se vive, digamos, toda el alma cultural del Tolima Grande. Ahí estos eventos lo que hacen es incentivar y motivar unos procesos de identidad local, regional y por ende nacional. Es increíble y, digamos, inspirador de que alrededor de la historia, de la música, la danza, del folclore y la cultura, desde los niños hasta un adulto mayor, se impregnan del folclore, de la historia, de la leyenda, de los mitos y de lo que es en verdad el hombre tolimense a partir de la música, la danza y la tradición oral. Grande porque no sé, no es solo venir y participar como una reina en cualquier certamen de belleza normal. Aquí tiene el componente artístico, cultural, sobre el folclore de este bello departamento. Entonces es agradable, pero a la vez un poco complicado estar en esta situación de jurado, porque es inmenso, es grande el folclore tolimense y tratan las niñas de ir acoplándose con
con sus grupos acompañantes en el trabajo de mostrar la riqueza musical y danzística que tiene el folclore tolimense. Bueno, muy bien amigos, ahí tenemos una invitación para que vengan todos los colombianos a estas festividades. Maestro, como dice el lema de la fiesta, porque mi casa está de fiesta, esta fiesta yo diría que no es solo la casa hablando de Ibagué y del Tolima, es Colombia la que está de fiesta alrededor de todo este Tolima grande, porque no podemos olvidar que aquí cerca en el Huila también están en las festividades, ya que forma parte de un conjunto de lo que se llamó antes el Tolima grande. Es invitarlos a que si no pueden venir en esta, no se pierdan las que siguen, porque de verdad es una fiesta nacional. Talentosas. Realmente en esta región se observa mucho, pero mucho talento artístico, sobre todo musical y danzario. Alcaldesa Joana Aranda, lo dijimos y se cumplió.